Dos décadas de martirio han padecido los familiares de los agentes del CTI de Valledupar, desaparecidos cuando se dirigían a realizar una labor propia de su oficio. Los funcionarios fueron secuestrados el 9 de marzo del 2000, cuando se dirigían a una zona rural del municipio de Agustín Codazzi a exhumar el cadáver de un vendedor de paletas asesinado por paramilitares del Bloque Norte al mando de Jorge 40. Se trata de Edilberto Linares Correa, Danilo Carrera Guancha, Carlos Ibarra Bernal, Hugo Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Anillo Trocha y Jaime Barros Ovalle, quienes luego del relato de varios ex paramilitares se conoció que fueron asesinados, pero aún es desconocido el paradero de sus restos mortales. Por supuesto que sí, nosotros no desfallecemos en la búsqueda de nuestros compañeros que ofrendaron su vida en aras de continuar el trabajo de servicio al país para fortalecer la justicia. La Unidad de Derechos Humanos continúa realizando adelantando el proceso que corresponde por la desaparición de nuestros compañeros. Hay un reconocimiento por parte de ellos, de la Comisión del Delito, pero estamos en la búsqueda de los cuerpos, que es lo que también es fundamental, el reclamo que sus familiares y nosotros queremos hacer de manera vehemente para poder, por lo menos en el ciclo del duelo, culminar ese proceso. Las autoridades todo el tiempo, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, ha brindado asistencia a los familiares y pues los respaldos de ley. Además, hay vinculación de algunos de los familiares a la institución desde hace mucho tiempo. Para la Fiscalía es un día muy importante, un día inolvidable por cuanto nos compete el reconocimiento de nuestros héroes, que ofrendaron su vida en el ejercicio y en el cumplimiento de su labor investigativa. El dolor irreparable de sus familiares y de nosotros como institución va más allá de la fecha, porque nuestros corazones, nuestros compañeros continúan habitando. Varios desmovilizados confesaron los crímenes, pero se han contradicho en la ubicación de los cuerpos. Los efectivos del CTI se movilizaban en dos camionetas de la institución. Una de ellas fue localizada un mes después y la otra fue encontrada incinerada y enterrada al año siguiente en una finca del Cesar. En el momento no sé si habrá capturado, pero lo único que sé es que los que están implicados no han dicho la verdad. Por eso no han conseguido sus restos. Esperando a ver qué podemos, que la unidad de búsqueda, que es la que nos está apoyando con la fiscalía, puedan conseguir sus restos. Y no, igual con el corazón roto hace 20 años, difícil, de lucha constante por la incertidumbre, por vivir el día a día con la incertidumbre de no conocer qué pasó con ellos y no conocer la verdad. Sí, sí, pero igual no han conseguido nada, no solo porque las personas que se comprometieron, las que están comprometidas en este hecho, no han dicho la verdad. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276.